Necesito más.
Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Les habla Daigono. Vamos a ver una de las builds más fuertes de esta temporada con el Encarna Espíritu o Espiritualista, como le quieran decir. Esta build está basada en lo que sería el Qui Vole, la Andanada de Cálamos, si no me equivoco bien su nombre en español, si Andanada de Cálamos, porque esto es lo que vamos a castear en todo el momento. La build es bastante interesante, ya les voy diciendo, y prácticamente va de castear absolutamente todo. Tú vas, digamos, aquí, vamos a quitar un poquito esto, vamos a ponerle de jefes. En múltiples, ok, ya está, así que vamos a meterle con todo para adentro y ya vemos unos números que son tranquilamente billones o mil millones, como quieran decirlo. Y pues estos números, muchachos, ya obviamente ya es una barbaridad de daño. Esto ya te sirve para completar absolutamente cualquier contenido que existe en el juego y puedes sacar trillones de daño fácilmente, que me parece que saqué ahí trillones de daño, no estoy muy seguro, porque como salen tantos números a veces cuesta un poquito ver. En todo caso, desde ya la recomendación, si es que les incomoda ver tantos números o les causa lag en PC, si tu PC es medio marca patito como la mía, aunque ahora mismo estoy en consola, les recomiendo desactivar estos dos y solamente poner daño normal. O si no, lo quitas todo el daño de números y ya está. Solamente por finalidad del vídeo le voy a dejar todo esto activo. La build es bastante sencilla, muchachos, prácticamente casteas todo y para adentro. El jaguar está bueno para entrar a batalla, pero te recomiendo primero castear lo que sería la barrerita y de ahí recién el jaguar. De ahí vórtice, veneno y empiezas a reventar. De ahí puedes obviamente activar la última habilidad, que la tengo en la Y. Esta habilidad es muy buena, más que todo también para entrar en batalla o cuando ya tienes todo casteado y quieres ir a otro lugar y seguir atacando, porque esto tiene reducción de cooldowns. De hecho, si yo activo esta habilidad, que su nombre voy a decir directamente, está justamente acá, el devastador, que nos interesa esto de acá cuando lo activamos. Mientras devastador está activo, tus habilidades principales, que es principal la que estamos usando, arremete instantáneamente hacia el objetivo y toda tu generación de vigor aumenta 30%. Y ahí empezamos con un puntito que vamos a ver durante todo el vídeo. Necesitamos generación de vigor. ¿Por qué? Porque un casteo gasta absolutamente todo el vigor. Vamos a activar esto y van a notar que es un dash ahora el ataque. Los ataques ahora se vuelven dash. Con esto prácticamente puedes ir un poquito más rápido, lo que sería en una mazmorra, en el foso, etc. Y después lo mismo, ¿no? El vórtice lo juntas y casteas todo otra vez. Y prácticamente yo mantengo la habilidad de los cálamos presionada. Pero ¿por qué hacemos todo ese daño? Y aquí quiero irme por la andanada de cálamos. De lo que dice aquí, ahora tus habilidades principales también son básicas y no tienen costo de lanzamiento, pero infligen 30 menos de daño según tu vigor. Pero lo que nos interesa es el texto de abajo, muchachos. Lanzar tus habilidades principales, la de Cálamos es principal, con el máximo de vigor. Estas consumen todo el vigor para infligir su daño completo, lanzarse a su tamaño máximo y asestar golpes críticos garantizados. O sea que hacemos crítico garantizado sí o sí. Es por eso que en esta build no van a ver probabilidad de crítico, pero sí van a ver daño de crítico un poquito por acá, que lo tengo, aquí está. Está en 4031% daño de crítico, aunque tengan en cuenta que ahora mismo lo cuenta como si estuviera en batalla. El daño de crítico real me parece que lo tengo en 1000 algo. Aquí está, 1071%. Obviamente esto sube como han visto hace un momentito. Todas las estadísticas van a subir mientras nos encontremos en batalla. Pero probabilidad de crítico no tenemos absolutamente nada. Ya tenemos directamente críticos garantizados. Ahora, dado que gastamos prácticamente todo el vigor por cada casteo que hacemos, pues necesitamos una muy buena regeneración, ¿verdad? Para estarlo casteando casi a cada rato. Como ustedes verán, sin objetivo se gasta y se regenera al mismo tiempo, pero es una regeneración medianamente meh, ¿verdad? Pero si yo ataco con objetivos, la regeneración prácticamente es inmediata y es al 100%, como ustedes pueden ver. Y ese es el objetivo que tienen que conseguir. No parar de castear a los cálamos, pero tener una regeneración de 100%. Y nuestro daño también se incrementaría mientras más vigor base tenemos. Es por eso que también esta arma nos da como máximo de recurso, que desde ya están viendo que ahí tiene que ir las tres mejoras de la maximización, de ser posible, obviamente, pero esto ya es más daño puro. Y no solamente es eso, va a poner un 3% de daño multiplicativo por cada punto de vigor gastado en este modo. Así que mientras más vigor gastado, por eso del máximo de vigor acumulado está mucho mejor. Y justamente en el arma que usamos del PQL, que nos dice tranquilamente de que asestar golpes críticos garantizados, 3% de más de daño de golpe crítico por cada punto de vigor gastado en este modo. Más vigor que tengamos, más crítico, más daño básicamente. Y aquí es por eso que también tenemos la maximización y máximo de recurso. Ahorita vamos a entrar en la parte de equipo, pero para que entiendan la
base del daño sería esta combinado con esta de acá, que después de gastar 275 de tu recurso primario, en este caso el vigor, tu siguiente habilidad principal abruma de forma garantizada y tus golpes críticos que abruman infligen un tanto por ciento más de daño, que es 56 en este momento, 60 obviamente el óptimo. Este porcentaje es muy importante que lo tengan lo más cercano posible al 60. Así que abrumamos, garantizado, crítico, garantizado, más vigor gastado, prácticamente es más daño, ya ve más o menos por dónde va la build. Pero hay unas fuentes de daño que es prácticamente de donde viene el daño real, porque ese no es nuestra fuente de daño real, es nuestra fuente de daño base. Nuestra fuente de daño real, ya les voy advirtiendo, y esto es prácticamente para darse un infarto, por lo que hay que conseguir, es lo de máximo de acumulaciones de determinación. El mío, como pueden ver, está en 9 y lo tenemos que sacar en 3 acumulaciones, en 3 maximizaciones, perdón, máxima, lo cual nos daría 13. Nos daría más 13 de máximo de acumulaciones de determinación y tenemos que sacarlo en 3 equipos. Hacer esto les va a costar un montón de obducita, oro, todos los materiales de herrería prácticamente para estar maximizando y prácticamente reseteando a cada rato hasta que les salga. Yo por finalidades de la build lo he dejado aquí en 2 de 4. Hasta prácticamente lo voy a resetear cuando ya tenga más materiales porque se me acabaron. Pues como pueden ver aquí, mi maximización está en 10 de 12 y solamente obtuve más 6 de máximo de acumulaciones de determinación. Tenemos que sacarlo en 3 partes del equipo, muchachos. El casco máximo 9, pero 13 obviamente lo mejor. Aquí tenemos 6 y aquí en el pantalón tenemos otros 9. Dado estos números y con las sumatorias pasivas y todo eso, tenemos un total de 34, como ven en la parte de abajo, de acumulación de determinación. Y es justamente esta. No puedo apuntarlo directamente con el mouse porque consola no admite mouse, no sé por qué, es un poco raro. Determinación. La reducción de daño aumenta 20% mientras esta habilidad está activa. El daño directo consume una acumulación, se puede acumular hasta 34 veces, como vieron ahora mismo. Con eso, básicamente, ya entienden lo que hay que conseguir, muchachos. Esos números pueden llegar hasta 40. Y algo, y esta build es una variante, como les digo, de Cui Valley y viene desde China. Les voy a mostrar ahora mismo un pequeño ejemplo que ustedes ven en pantalla ahora mismo. Esto sería prácticamente cuando ya tienes tus acumulaciones en 41, me parece que ya lo tiene. Obviamente no sé cuánto de material se habrá gastado para conseguir ese daño abismal que están viendo en pantalla. Esto prácticamente, muchachos, es un pit 150, es el foso en 150, lo cual es absurdamente alto. Esto, como les digo, es prácticamente casi para hardcores. Y pues se llega a hacer un montón de daño. Pueden armárselo tranquilamente sin llegar tan lejos con solamente 2 templados, como estaría más o menos en mi caso. Puede que lo puedan conseguir más de chill. Con 3 templados obviamente su daño se va a maximizar. Es cuestión de suerte también a la final que ustedes lo puedan conseguir o no. Y sorry por la calidad del vídeo, que estamos en la plataforma de Bilibili aquí y no hay forma de aumentar la resolución. Como ustedes verán, para aumentar la resolución requiere cuenta y no me puedo crear cuenta porque prácticamente te pide número de teléfono de allá de China y no tengo, así que no puedo aumentarle la resolución al vídeo. Pero resumiendo la primera parte de esto, muchachos, necesitamos generar vigor cada vez que atacamos y gastarlo todo al mismo tiempo y llegar al 100% de regeneración de vigor para que se regenere de la forma que están viendo ahora mismo. Es un montón de vigor, obviamente, lo que tienes que estar regenerando mientras estás atacando, y lo bueno es que los cooldowns se resetean, así que es un daño bastante aceptable, vale la pena invertir en esta build. Pero volviendo al tema de la acumulación de determinación, muchachos, tenemos 34 en este momento y esto nos sirve para lo siguiente. Una de las más importantes sería la pasiva de perseverancia, que obtenemos 1.5% más de reducción de daño por cada acumulación de resolución. En mi caso yo tengo 34, si lo multiplicamos por 1.5 tendría 51% de reducción de daño, lo cual no es poco, así que con esto prácticamente agarramos una supervivencia bastante alta. El siguiente estaría en el Paragón, muchachos, y nosotros nos ponemos a revisar justamente acá en el Colosal del Gorila. Nos dice en la tercera línea verde que infliges 2% más de daño por cada acumulación de determinación que tengas. 34 por 2 directamente sería 68% más de daño que estoy adquiriendo por cada acumulación de determinación. Es una barbaridad lo que se está acumulando con esto. Y no solamente sería esto, porque también si nosotros fijamos el nodo legendario de Coraza Viscosa, dice que infliges 1% más de daño por cada 3% de vida máxima que tengas como barrera. Entonces, esta build también va de esto: más vida, más barrera,
más barrera, más daño. Prácticamente son tres puntos que tienen que tener en cuenta para más daño. Es una barbaridad como revienta el daño mientras agarramos supervivencia con barrera, las acumulaciones y vida máxima. Prácticamente acá todo es daño, muchachos. Y la última sería en la legendaria, que la tengo por acá. Obtienes 9% más de probabilidad de bloqueo por cada acumulación de determinación. Ok, 34 por 9 en mi caso tendríamos 306, ¿no? Y si nosotros tendríamos el máximo en esta legendaria, en esta esencia legendaria, tendríamos más o menos un número alto como el jugador de China que ha llegado a 41, tendríamos un máximo de 615 de barrera. Y como esto encaja con el nodo legendario, pues ya entienden de dónde viene tanto daño tan exagerado. Y al mismo tiempo tanta supervivencia, porque esta build es un tanque andante y súper rápido de hecho. No tan rápido como la build de Speed, pero sí, es rápido. Es por eso que vamos a llevar regeneración de barrera en varios lugares del templado de todo el equipo, muchachos. Con eso más o menos se entienden de dónde viene el daño y por qué vamos a templar lo que vamos a templar. Un punto curioso, muchachos, y justo ahora mismo estaba revisando y no lo había cambiado para el vídeo, pero mejor así lo hago ahora mismo, es de que ustedes notarán que llevo este tipo de gemas de generación de barrera. Ustedes necesitan llegar a un total de 122.2 de lo que sería esta generación de barrera, que lo tengo aquí en defensivo, aquí está. 130, o sea que me he pasado. 122.2, si ustedes creen que pueden descartar algo, en este caso lo más obvio sería las gemas, aunque sería 12% en este caso, sería inferior, si descarto una gema se resultaría inferior a 122.2. Así que de hecho eso vamos a sacarlo del paragón también. Si tengo más paragón, podría descartar tranquilamente una o dos gemas de acá y podría ponerle gemas de que le dé un poco más de destreza, ok, las gemitas verdes, un puntito ahí que tienen que tomar en cuenta. Otro punto, muchachos, para agarrar mucho más daño y daño que no tengo, no me sale hasta el momento el aspecto legendario, es en las botas. En las botas tenemos el aspecto de ferocidad, que de hecho en la barra de notificaciones verán un aspecto que tiene como colmillos con dos cargas. Esta acumulación de ferocidad, muchachos, nosotros la acumulamos mientras estamos en batalla. Como ustedes verán, llega a un total de 12. Decía 8, ¿por qué llega a más? Por esto de las botas que le estaba diciendo. Tu ferocidad máxima aumenta en 4 en mi caso, ¿no? Estaría bien en 5 porque esto nos va a dar velocidad de ataque. Si nosotros bajamos un poquito, aunque ya debe estar disminuyendo la velocidad de ataque, está en 114.7. 109, está bajando prácticamente. El máximo, a ver si logro abrir rápido el menú. Ahí está en 12, vamos a tratar de hacerlo esto rápido. Dado que estoy en consola es un poquito shit. 155%. Está bien, pero puede llegar un poquito más solamente por ese punto. No se conviene atacar rápido, ¿por qué? Porque tenemos que gastar el vigor y hacer que se cumpla esos 275 de recurso primario gastado por cada casteo. Así que mientras más rápido ataquemos, prácticamente va a estar saltando a cada rato lo que sería el amuleto. Nos conviene por eso obtener ese aspecto de ferocidad lo más alto posible. Más velocidad de ataque, más rápido lo vamos a hacer. Prácticamente van a morir más rápido también, etc. Prácticamente la teoría de la build es esa, muchachos. Más barrera, más vida, más daño. Más acumulaciones de determinación, más daño. De hecho, de las acumulaciones de determinación se saca un montón. Podemos tener un daño prácticamente que se dispara una barbaridad con solamente tener un poco más de determinación. Y es en el aspecto en el que van a estarse estancando bastante, ¿no? Pero ya les digo, si son medianamente jugadores un poquito más de chill, con 9 como están viendo en el mío, yo creo que es más que suficiente. Igualmente voy a tratar de un poquito tryhardear para sacar esos 13 de acumulación por cada equipamiento. Me faltan recursos. Así que mientras tanto les voy mostrando el equipamiento que podemos llevar y que podemos reemplazar, muchachos. Empezaremos por el casco. El casco estamos llevando el aspecto. Primero les voy a mostrar todos los aspectos así de corrido, ¿ok? Aquí está estampado los enemigos cercanos a los que les infringes daño indirectos ralentizan tanto por ciento, 3 segundos, 20 más de daño a los ralentizados, bla bla bla. Ok, más daño. Aquí tenemos el aspecto de cuando un enemigo queda ralentizado, 8 segundos también queda atemorizado, ese juego con el anterior obviamente, 3 segundos más daño a estos enemigos. En los guantes, muchachos, tenemos, obtienes cantidad de daño de golpe crítico, 70% de tu probabilidad de bloqueo, es por eso que mi crítico, mi daño, vieron al inicio que se disparó. Siguiente tenemos aquí, ya lo expliqué esto de la acumulación de determinación, no hay mucho que decir, 9% en mi caso, mientras más alto mejor, esas legendarias que mencioné anteriormente son de mucha importancia.
importancia, traten de conseguirlos en los mayores números posibles. Aquí tenemos este de ferocidad, que también lo dije, un aspecto muy importante de la build. Aquí tenemos el que pelee, que no hay mucho que explicar acá, ahorita vamos a entrar en temas de maximización y por qué, aunque ya dije un poquito con la teoría. Aquí tenemos el talismán, igual, que es un único, no hay mucho que decir, igual prácticamente lo mismo, ahorita entramos en temas de templado o maximización, perdón. El anillo, muchachos, aquí esto lo más cercano a 50, 40, yo creo que es un poquito bajo, pero igualmente tienen que tener esto del máximo porcentaje posible, porque de aquí recuperas el vigor, y como pueden leer, recuperas vigor que gastaste los últimos 2 segundos. Esto nos va a dar una regeneración muy buena, así que este anillo va a aportar bastante. Y aquí tenemos el aspecto de infligir daño a un enemigo con una habilidad básica. Recuerden que gracias al que peleque, las principales también son básicas. Entonces esto entra en juego con el Calamos. Te otorga 4 más de velocidad de ataque durante 10 segundos. Este efecto se acumula hasta 5 veces. Al lanzar el máximo de acumulaciones, entras en furia vampírica. Obtienes tanto de daño de la habilidad básica, más daño para el Calamos y 15 de velocidad durante 10 segundos. Prácticamente ven la sinergia. Todo hace juego. Ahora vamos al templado, muchachos. Aquí, templado y maximización. Obviamente el templado tiene que ser generación de barrera, ya dijimos por qué, y el máximo de acumulaciones de determinación, todas las maximizaciones en máximo de acumulaciones de determinación. Las estadísticas normales, destreza, vida y máximo de recurso, por motivos que ya dijimos, más vida, más barrera, porque la barrera se basa en la vida máxima, y más máximo de recursos porque el daño prácticamente del que pelepe se va al máximo de recursos, mientras más gastemos, más daño. Y por último, destreza. De ahí poco más que decir, bajemos al peto. El peto tenemos destreza, vida máxima y armadura, generación de barrera como templado y máximo de acumulaciones de determinación. Obviamente el templado y máximo de acumulaciones de determinación. Aquí tenemos, de hecho mi guante está mal, ya les digo, ahorita les voy a decir por qué. Está vida máxima, velocidad de ataque y me salió con gran fijo en andanada de cálamos, lo cual está bien. Ahora daño abrumador y vórtice como templado. Ahora la maximización y gran fijo. Aquí ya podemos hacer un paréntesis de que podrían tener reducción de coste de recursos en lugar de andanada de cálamos. El jugador chino está demostrando últimamente de que se puede adquirir más daño mientras más reducción de recursos tengas en lugar de esto más 5 puntos. Y puede resultar, así que si le sale reducción de coste, velocidad de ataque y vida máxima, pueden usarlo tranquilamente. El gran afijo obviamente tendría que entrar por lo menos de prioritario en vida máxima, porque nos va a dar más barrera, como ya dije anteriormente. Al igual que la maximización, igual sería todo a vida máxima. El pantalón, muchachos, tenemos vida máxima, armadura, habilidades de básica, obviamente pueden sacarlo mejor que el mío. El gran afijo o maximización tienen que ponerlo obviamente máximo de acumulaciones, y de hecho el templado va a generación de barrera porcentual y el máximo de acumulaciones de determinación. En las botas tenemos destreza, vida máxima y resistencia a todos los elementos, pero pueden tener vida máxima, destreza y armadura, ¿ok? Yo le puse resistencia a todos los elementos porque estoy usándolo un poquito más en mundo abierto, pero ahorita vamos a ver reemplazos igualmente para unas cuantas piezas de acá. En el templado, como ven, tengo regeneración de barrera y velocidad de movimiento. La maximización, obviamente, en vida máxima. Solo saqué 2 puntos acá y listo. El arma, muchachos, la maximización, obviamente, va en máximo de recursos por motivos obvios. Mejor si lo sacan con gran afijo. Es el único gran afijo que les puede importar. Obviamente, lo demás también te da más daño. Pero lo primordial y para que funcione la base de la build sería máximo de recursos. De aquí pasamos al amuleto y lo que sería aquí la maximización sería vida máxima. Obviamente, velocidad de ataque también puedes sacar aquí algo bueno, pero no te olvides que tiene que tener un buen porcentaje. En el anillo del sol de medianoche, muchachos, la maximización obviamente, ya aquí como son otro tipo de estadísticas, les recomiendo que vaya a destreza. Si lo sacan con gran afijo como es este caso, mejor todavía. Y por último, el anillo, muchachos, y aquí el anillo podemos entrar en ciertos temas igualmente. Destreza, vida máxima y velocidad de ataque, templado, regeneración de recursos y daño abrumador. Ahora, la maximización o el gran afijo es en vida máxima, pero ustedes también tienen que ver que la velocidad de ataque sea suficiente, ¿ok? Que sea medianamente decente. Por lo menos yo lo tengo aquí, la velocidad de ataque 84.7, aunque aquí estamos aquí dentro, ¿no? Si ustedes tienen aproximadamente 75, aunque vamos a usar la versión de Mekuna, que supuestamente 79% sería más que suficiente de velocidad de ataque. Así que podemos dejarlo en 79% de base, aquí cuando están en el poblado, sin ningún tipo de buffo. Yo tengo 74, así que se podría decir que me falta un poquito más. Si llegan al 79 o sobrepasan, ya saben que tal vez
está una mejora de maximización que no necesitas. Siguiente, muchachos, árbol de habilidades. Podemos ir lo más rápido que podemos. Aquí tenemos 2 puntos en parte roca, 5 puntos en andanada de cálamos, obviamente, porque aquí es fuente de daño principal. Vamos por aquí, vamos un poquito por acá, 10% más de daño por golpe. Aquí vamos a agarrar esto de lanzar la habilidad principal, aumenta toda la generación de vigor, y esto 3 de 3, ¿ok? Puede diferir esto de lo que les voy a dejar en el link en la descripción, ¿ok? De la build, porque aquí está 3 de 3, lo cual es más recomendable usarlo para la generación de vigor que estamos buscando. Ahora, refuerzo equilibrado, las principales cuestan más vigor pero más daño, obviamente, ya sabemos por qué. Y aquí las básicas infligen 6 más de daño, lo cual se duplica al tercer lanzamiento. Lo cual ya sabemos que cuenta la estabilidad como básica también, así que es por eso que está activado. Aquí tenemos un poquito de vórtice, ya saben, para acumulación de enemigos, y prácticamente esto nos da más daño, 300% con los derribados y todo eso. Aquí tenemos más daño a los enemigos vulnerables, se duplica contra élites. Aquí tenemos un poquito de bonificación, pero no importa tanto, es para activar esto. Aquí el espejismo, esto nos da el arma, y aquí tenemos 3 puntos en 12% más de daño mientras te encuentres posibilitado o seas imparable. Siempre estamos imparable todo el momento. Aquí tenemos la habilidad para hacer dash, lo del devastador, con la pasiva que nos interesa. Aparte que también tiene su activa interesante, el rugido salvaje, infliges tanto de daño por cada enemigo durante 6 segundos, está bien. Eso de golpe adicional funciona muy bien. Vamos aquí abajo, ya estamos en lo de defensivas, vamos a poner un punto en resistencia, de vigor. Aquí 3 puntos en 1.5 más de reducción, obligatorio obviamente por razones que ya dijimos. Aquí tenemos el acorazado, lo que te blindas, muchachos, y esto prácticamente es una fuente también de la build bastante importante. Tu reducción de daño bloqueado 5% por cada enemigo cercano hasta 20%, nos sirve bastante. Y además activarlo te otorga el máximo de determinación, lo cual nos sirve, ¿ok? Apenas activemos esto ya va directamente al máximo y no tenemos que estar acumulando la determinación. Aquí tenemos esto de las espinas y prácticamente lo que acabamos de decir. Aquí tenemos esto del contraataque como pasiva, que es lo que necesitamos, 10% de probabilidad de esquivar, te desquitas contra los enemigos y un daño cuando esquivas sus ataques. Las pasivas prácticamente son recuperación de contraataque, aunque esto no nos interesa. Tenemos que esto es lo que nos interesa. Contraataque aumenta de forma pasiva tu daño de golpe crítico 6% por cada enemigo cercano hasta un máximo de 30. Así que es golpe crítico, ya saben que no necesitamos probabilidad, con eso aumenta el daño. Flagelo. Aquí un puntito, muchachos. Si ustedes ya prácticamente pueden hacer la prueba, pueden quitar esto y poner esto aquí. Si ustedes hacen un daño más que suficiente y su vigor se les llena, entonces con esto puesto, como les acabo de mostrar, ¿no? Si está así y atacas como loco y prácticamente tu vigor se vacía todo y se llena absolutamente todo de una sola carga, no de dos, no que sea pam pam dos cargas, no. Si está dos cargas, ponlo aquí. Si es una sola carga, cuando está aquí, entonces déjalo ahí, pero si no, ponlo aquí, lo cual es lo que le recomiendo a la mayoría porque estoy seguro que varios van a sufrir eso del vigor. Y por último, aquí tenemos un puntito, probabilidad de bloqueo y un poquito más de daño por estar inmóvil. Aquí tenemos el resiliente, daño de gorila, 15 más de vida máxima, ya sabemos por qué nos sirve vida máxima. Aquí el daño de las habilidades de águila, aumento velocidad de movimiento. Aquí tenemos golpear enemigos con habilidades de jaguar. Aquí tenemos las habilidades de jaguar, más crítico por la ferocidad, ya sabemos por qué tenemos que acumular más ferocidad. La resolución, obviamente esto ya prácticamente no tengo que explicar, máximo de vigor, ya saben por qué. Aquí mientras una máxima está activa, mantenemos la máxima prácticamente todo el rato, así que esto entre en juego todo el momento. La última nos sobrecarga con 4 acumulaciones de ferocidad, inflige 100% más de daño a los enemigos heridos durante 8 segundos. Y matar a un enemigo mientras el cazador está presente, tiene 40 de probabilidad de restablecer inmediatamente su recuperación. Y así lo podríamos castear un poquito más. Y por último, muchachos, tenemos el ritmo prodigioso. El paragón. El paragón igual puede que haya algún cambio mientras están viendo este video, depende en qué momento lo vean. El del link lo recomiendo ver, pero igual lo voy a mostrar así en grande para que lo vean tranquilamente y puedan copiarlo. Empezamos por aquí, vamos por aquí, ya van a ver por qué agarramos vida máxima, ¿no? Agarramos vida máxima en lugar de daño, aunque mientras les sobre paragón, obviamente ya van a ir agarrando el daño porcentual. Aquí estamos agarrando lo que sería el zócalo de glifo de espíritu, más daño a monstruos de élite y daño de golpe crítico, que es lo que hacemos sin necesidad de probabilidad. Aquí agarramos un poquito de daño de élite, daño porcentual, daño de crítico, todo nos sirve. De aquí agarrar todo el punto de destreza que puedas, ¿ok? Si te falta vas a sacrificar de aquí puntos de destreza para continuar lo que viene. Aquí vamos a entrar a la tabla de paragón de savia,
que tres habilidades de gorila, jaguar, tenemos prácticamente a cada rato eso, así que podemos entrar. Está puesto de esta forma, muchachos, pónganle pausa si quieren verlo bien. Y aquí tenemos el nodo de Paragón de revancha, lo cual nos da daño de espinas, enemigo todo el daño que recibe de ti, un máximo de 15%, 10 segundos, facilito. Y también nos potencia lo que sería este daño porcentual, destreza, otro daño porcentual, y aquí tenemos algo importante que sería regeneración, máximo de recursos, perdón, lo cual nos sirve por obvios motivos que ya dijimos en la parte teórica. Un poquito de velocidad de ataque, no vamos a explicar mucho del Paragón, ustedes prácticamente ya se van a dar cuenta por qué está puesto lo que está puesto. Y pues pasemos al siguiente árbol de Paragón. Este árbol de Paragón es el de coraza viscosa y este es muy importante que lo agarren, ¿eh? Y pueden ponerle pausa tranquilamente para que puedan verlo. El zócalo de glifo que tenemos aquí, muchachos, es el de espolón, que más daño por las habilidades de águila. Obviamente necesitamos esto, daño de rayo y daño de las de águila, 15% más de golpe crítico, así que como ven el crítico se dispara una barbaridad. De aquí nos falta agarrar un poquito más de puntos por aquí. Aquí hay daño mientras tienes una barrera, obviamente necesitamos agarrar. Aquí hay más daño mientras tienes una barrera. Hay cositas que hay que ir agarrando de a poco, cosa que he sacrificado para seguir un poco más el árbol hacia arriba. Generaciones de barrera, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos resistencia a los elementos, un poquito de vida máxima, obviamente nos viene bien, vida máxima y sobre todo para agarrar la convergencia. Esto ya estamos en la parte de convergencia, lo voy a dejar ahí. Ahí yo creo que lo pueden copiar tranquilamente, esta tabla de Paragón. Es la de convergencia, infliges daño adicional, 20% combinación de tus dos bonificaciones, bla bla bla. Lo que estamos usando aquí, el zócalo de glifos, es el cazador de cabezas. Está con daño prácticamente a todo lo que le está rodeando de los nodos normales. Así que vamos a agarrar un poquito de todo aquí. Después pasamos a este último. Y este último, de hecho les voy a mostrar antes de mostrarlo todo en general, es del revelador. 30 probabilidad de derribar a los enemigos vulnerables, 30 más de daño a los enemigos bajo control. Con Vortex prácticamente los tenemos a todos en control de multitudes. Y ahí lo tienen prácticamente para ponerle pausa o copiar y pegar lo que sea. Está puesto de esta forma, muchachos. Igualmente me falta agarrar esta parte porque como ven aquí hay armadura, probabilidad de esquivar. Hay cositas aquí que podemos agarrar tranquilamente. Pero me falta Paragón y esos serían los 5 tableros de Paragón. Igualmente se los voy a dejar el link de Mekuna en lo que sería en la descripción, dado de que por lo visto él está traduciendo lo que sería la versión de China, así que vamos a agarrar esa versión que va a ser como la más inmediata al jugador de China. Y reemplazos, muchachos, antes de que me olvide, vamos a sacar lo que sería un poquito de Arlequín, un poquito de Tirael. Déjeme pensar dónde más dejé esas otras legendarias. Bien, las tengo acá. Vamos a sacar esto y esto. Ustedes pueden tener ciertos reemplazos, ¿ok? Más que todo el pantalón. Pueden usar Tibaúl hasta que ustedes tengan esa acumulación de determinación. El daño va a funcionar, ¿ok? Pero va a ser como la versión antigua del Key Volley. Pueden usar esto, el máximo de recursos también les va a dar. Reducción de daño mientras seas imparable, siempre eres imparable prácticamente. Ese daño está acumulado, funciona. Pero no vamos a tener la determinación, obviamente. Mientras la estás armando, podrías equiparte el pantalón este. El casco también funciona en caso de que no consigas uno en calidad, en las estadísticas, lo que sea, no tienes directamente y tengas la armonía de Bewaka, es funcional. Reducción de daño, velocidad de movimiento, todos los atributos y la pasiva también nos sirve. Siguiente, las botas. Las botas, de hecho, les recomiendo mucho que las usen los pasos de Rakanot en caso de que quieran usar este contenido en un poquito, no sé, contenido más chill, contenido más leve. Y que tenga gran afijo o prácticamente maximización en resistencia a todos los elementos. Esto nos va a servir para sobrevivir en mundo exterior, lo que sería en marea infernal, voces de mundo, lo que sea, muchachos. Prácticamente contenido más leve de lo que sería el foso. Después tenemos el poder de Tirael, básicamente por el mismo motivo. Si no tienes el pecho, puedes usar Tirael si es que tienes Tirael, ok, si es que tienes. No vas a obtener obviamente el máximo de determinación de acumulaciones, pero tal vez adquieres mucha más supervivencia. Y de hecho esto te puede arreglar un gran dolor de cabeza que puede ser el mundo abierto. Tendrías que llevar un Tirael en tu inventario dependiendo de la actividad que hagas y le haces un switch. Solo hasta que consigan las armaduras que les he dicho que consigan, que van a tardar su tiempito y mientras están farmeando tal vez quieren equiparse algo de esto. Así que la build en términos generales llevaría como 2 piezas más para hacer otro tipo de contenidos en el inventario. Y un punto final también, muchachos, que me estaba olvidando por decirles, las resistencias. Van a notar que sus resistencias están en el piso, prácticamente negativo en algunos casos, mundo 4. Yo le puse anillos de resistencias elementales, como pueden ver ahí, tenemos veneno, frío y oscuridad en los anillos y amuletos, pero me ayuda en solamente 3, ¿no? Aquí el rayo y demás.
Tal vez podrían optar por poner lo que sería la gema de diamante, el grandioso más que todo, que nos da 12 de resistencia a todos los elementos. Pueden usarlo si ustedes quieren usarlo, pueden usarlo. Pero para eso también les recomiendo Tirael y las botas. Tirael nos da más resistencia y Pasos de Rakanoth nos da más resistencia elemental también. Ambos nos dan resistencias elementales, pero Tirael destaca un poquito más, pero pierdes las acumulaciones, obviamente. Así que ya saben más o menos cómo funciona esta build. Muchachos, díganme qué les parece todo eso. Sorry si la explicación ha sido un poquito lenta o lo que sea, porque son varias fuentes de daño. Prácticamente todo nos da daño aquí. Ustedes tranquilamente pueden copiar y pegar, pero les recomiendo que por lo menos vean la parte teórica con atención para que se entienda. En todo caso, si creen que no sé, he errado algún punto al explicar lo que sea, porque son demasiadas cosas que he tenido que resumirlo para que se entienda bien y el video no sea demasiado largo, porque podía estirarlo más para explicarles las fuentes de daño un poquito mejor. Pero igualmente iba a ser un desastre. No quiero alargar el vídeo mucho más. Igualmente les agradezco sus comentarios, muchachos, en la cajita de comentarios abajo. Que dejen like, comenten y todas esas cosas que ya saben piden los youtubers genéricos, incluido yo. Muchas gracias por ver el vídeo y se me cuidan. Nos vemos en el siguiente videito o directo. Chao, chao.